alguna experiencia docente que enlaza con cosas que ya habéis oído esta tarde, como veréis, y básicamente en países africanos de habla portuguesa, Mozambique y Cabo Verde. La primera es un proyecto de apoyo a la Unidad Ecográfica Nacional en la formación de ecografía licenciados en Medicina y Enfermería, en Salud Materno Infantil, que se hizo hace algunos años. Concretamente, este proyecto fue posible gracias a una subvención de proyectos de cooperación al desarrollo de la Complutense, en esa convocatoria del 2009 del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación. Y gracias a eso, pues con esa dotación económica se pudo llevar a cabo este proyecto en Mozambique. Llevamos toda la tarde viendo indicadores de desarrollo de distintos países africanos. Estos eran los indicadores de Mozambique en el año 2010. Es un país donde ocurre, como en la mayoría de ellos, donde la mayoría de la población vive en medio rural. En aquella época, en aquel año, más de la mitad de la población adulta vivía con menos de un dólar al día, tasa de alfabetización pequeña, casi el 60% no contaba con acceso a agua potable segura, lo que lo situaba en el puesto 172 de 182 según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que lo ponía dentro de la categoría de país de desarrollo humano bajo. En cuanto a indicadores y recursos humanos de salud, pues ahí tenéis algunos, ¿no? Casi la cuarta parte de niños y niñas menores de 5 años están por debajo de su peso, mortalidad infantil muy alta, mortalidad materna también muy alta, esperanza de vida muy cortita, un número muy pequeño de médicos en el país, también de personal de enfermería, y una cosa típica también de muchos de estos países, un alto porcentaje de personal médico extranjero, casi el 30% en el año 2003. Este proyecto se llevó a cabo a través de una ONG, que es el Consejo Interhospitalario de Cooperación, que es una ONG que se fundó en el 82 como respuesta a las necesidades de la guerra del Chad, y que básicamente es una ONG que actúa de conexión entre profesionales sanitarios de diferentes hospitales españoles con objetivos de cooperación que hay en estos países, fundamentalmente en países de habla portuguesa. Tiene, por tanto, un carácter interhospitalario y básicamente está enfocada a la formación y especialización de recursos humanos necesarios en aquellos países. Por tanto, hace una prestación directa cuando, bueno, pues las intervenciones así lo requieran. El proyecto, el área geográfica es la que veis allí, se ejecutó en Maputo, que es la capital del país, al sur, y también en una provincia que está más al norte, en la provincia de Nampula. Y el objetivo específico del proyecto era mejorar la formación en ecografía de esta unidad de docencia ecográfica nacional, para intentar incrementar el número de personal sanitario capacitado para la realización. No se nos escapa, y hemos oído antes una charla de la radióloga del clínico, la importancia que tiene la ecografía en el cuidado materno-infantil en todos estos países. Pues en el screening durante el tercer trimestre de embarazo, para ver pues distintas posiciones fetales que pueden dar problemas, en algas, gemelares, placenta previa, también en diagnóstico precoz, en neonatos, en bebés con espina bífida, macrocefalia y otra serie de problemas. Y también sabemos que la calidad de estos estudios pues depende de manera muy directa del entrenamiento de los técnicos, ¿no? Los beneficiarios directos de este programa fueron 59 profesionales que vieron mejorada su formación en ecografía, y los beneficiarios indirectos pues fue esta unidad, en definitiva el Sistema Nacional de Salud, y también pues la población rural mozambiqueña, cuyos hospitales pues vieron incrementadas, aunque fuera en cierta medida solo, las capacidades asistenciales. ¿Qué actividades se hicieron? Pues compra de equipamiento de formación para esta unidad ecográfica, se dieron una serie de materiales de formación y se hicieron 4 cursos de 2 semanas de duración para nuevos ecografistas y un curso de ecografía para estudiantes de enfermería durante su práctica rural. Luego se hicieron evaluaciones, por supuesto,
de estos cursos realizados, y en definitiva pues los resultados fueron bastante satisfactorios, en el sentido de que bueno, pues se vio incrementada esta capacidad asistencial en este aspecto tan específico de la salud materno-fetal, y este proyecto pues era una primera fase dentro de un acompañamiento global que luego tuvo pues su continuidad en los años siguientes en el país. El segundo proyecto es un proyecto de formación en la atención al paciente politraumatizado que se realizamos en Mozambique y también en Cabo Verde. Esto se hizo a través también del Consejo Interoperatorio de Cooperación, con ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A ninguno se nos escapa, y los que estáis aquí, que vais al Marañón, que sois de tercero, que estáis en propedéutica, me habéis oído hablar ya de este tema. La importancia sociosanitaria de la enfermedad traumática es tremenda en todo el mundo, no solamente en países desarrollados, pero mucho más en países de renta media y baja. Y ahí tenéis algunas cifras, ¿no?, que justifican esto que estoy diciendo, ¿no? Sabemos que hay más muertes al año por trauma que por HIV, SIDA, malaria y tuberculosis combinada. Sabemos que más del 90% de muertes por trauma a nivel mundial ocurren en estos países de renta media y baja. Hay muchos estudios que atestiguan que si uno hace un estudio en un momento dado, más de la mitad de las camas hospitalarias en muchos de estos países están ocupadas por víctimas de traumatismos. Y también sabemos que en muchos de estos países la proporción de muertes por colisiones de tráfico que ocurren en ciclistas, en motoristas y en peatones es mucho mayor de la que hay en países, digamos, desarrollados, ¿no? Fijaros, 55% frente a un 15% en Estados Unidos o en Europa Occidental, ¿no? Otro problema fundamental es que en estos países no suele haber, no hay, de hecho, servicios de medicina extrahospitalaria, y esto hace que los primeros cuidados se dan siempre, pues, si el paciente llega vivo al hospital, ¿no? ¿Cómo hicimos este proyecto? Pues se hicieron 4 cursos, 3 en Maputo y 1 en Praia, en la capital de Mozambique, en la capital de Cabo Verde. Eran cursos de unos 10 días que los hicimos durante esos años, 2004, 2007 y 2010. En 2007 se hizo también un curso de instructores en Maputo para permitir la continuidad del proceso formativo ya con formadores locales. Los cursos iban dirigidos a médicos y enfermeras. El curso es una especie de ATLS. Algunos habéis oído hablar del ATLS. Es un curso que es copyright del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que es un curso de soporte vital avanzado en trauma, y que es un curso que lleva ya un recorrido de casi 30 años y que ha demostrado de una manera objetiva que disminuye mucho la mortalidad por trauma y que lo que hace es intentar proporcionar una formación y un lenguaje común a todos los que atendemos a estos pacientes. Los cursos están financiados, como he dicho, por la ECI, tenía el respaldo científico de la Asociación Española de Cirujanos y fueron impartidos por miembros de la sección de politrauma y cirugía de urgencia de la Asociación Española de Cirujanos, todos ellos instructores de ATLS. Una metodología, como digo, similar a la ATLS, pero adaptada, lógicamente, pues a las necesidades, a los recursos locales. Es un curso que los que hayáis oído hablar de él es muy práctico. Hay una serie de estaciones de destreza donde se enseña a los alumnos a asegurar una vía aérea, a proteger una columna cervical, a cómo inmovilizar bien a un paciente con un trauma multisistémico, a cómo valorar la situación hemodinámica, un estudio radiológico básico en trauma. Es muy interactivo y es un curso pues que goza de un prestigio a nivel internacional muy reconocido. Una parte muy importante son los pacientes simulados, que bueno, pues se simulan toda una serie de escenarios que pueden encontrarse en trauma, tanto de trauma cerrado como de trauma penetrante. Los pacientes simulados, como veis ahí ese chico, son voluntarios, son enfermeros. Ahí, aunque no se ve bien la radiografía, bueno, pues era un paciente en el que se había simulado una herida por arma de fuego, que es un mecanismo de trauma muy frecuente en estos países, donde hay pues mucha violencia interpersonal. Y, como digo, son cursos verdaderamente muy, muy interesantes y que proporcionan mucha seguridad a la hora de abordar el manejo inicial de un paciente traumatizado. Como digo, se hizo luego un curso para instructores locales y según las informaciones que tuvimos,
este curso, por lo menos en Mozambique, se siguió dando en los años siguientes. Al final se le da un certificado que estaba avalado por la Asociación Española de Cirujanos, como de haber participado en este curso e incluso haber hecho el curso de instructores. Y finalmente, un proyecto que empezó este año, que también está financiado por la ECI, por la Subdirección General de Cooperación con África Subsahariana y Asia, y que también se está haciendo en Mozambique. Mozambique sigue siendo para la ECI un país prioritario desde hace ya una serie de años, por una serie de razones, y por tanto la cooperación española ha estado muy volcada en los últimos años en este país. Y este proyecto consiste en la preparación de condiciones docentes para la formación médica de posgrado en Mozambique. La entidad responsable es el MISAO, el Ministerio de Salud de Mozambique. ¿Por qué este proyecto? Pues porque la escasez de recursos humanos en Mozambique, como ya hemos visto antes, es muy llamativa, incluso cuando la comparamos con países de su entorno. Si veis ahí las cifras de médicos por 1.000 habitantes, de enfermeros, de comadronas, personal de farmacia, pues se comparan incluso de manera muy negativa con Malawi, con Zambia, con Zimbabue, con países de su entorno. Y la atención especializada, pues, como decía antes, depende en gran medida de especialistas extranjeros, muchos de ellos coreanos, cubanos. A los cubanos, evidentemente, ellos les entienden muy bien, pero a los coreanos, a los chinos, pues se les entiende peor. Y hay unas dificultades muy serias que hemos podido comprobar de primera mano cuando hemos estado por allí, para que la población local pues se entienda con estos especialistas. El objetivo de este programa, que es un programa de varios años, este año ha sido el primero, es intentar mejorar la capacidad docente en el sistema de salud de Mozambique, implementar un programa de formación de posgrado, y el MISAO, el Ministerio de Salud de Mozambique, ha identificado 6 especialidades que ellos consideran básicas, que las tenéis ahí reflejadas: son medicina interna, pediatría, cirugía general, obstetricia y ginecología, trauma, ortopedia y anestesia. Y la idea es intentar aumentar el número de especialistas disponibles por el Sistema Nacional de Salud de Mozambique, y con ello pues intentar mejorar la atención especializada de salud. El periodo de ejecución de este año ha sido 2 meses. La dotación inicial para este año ha sido de 100.000 euros. Y la idea es, que ya se está haciendo, ya se está llevando a cabo, pues en la formación de tutores locales, la revisión de programas de formación adaptados a las necesidades asistenciales de las unidades hospitalarias. Para eso se han definido pues los 3 hospitales que hay docentes en el país, y de aquí de España, pues a través de la coordinación de la ECI y de una ONG de la que formo parte, que se llama Hospitales para el Desarrollo, pues nosotros digamos que identificamos a aquellos profesionales con experiencia en formación de posgrado en España, tutores, responsables de formación de hospitales docentes, que van allí y que empiezan a hacer pues esta labor. Una labor es importante es intentar acreditar a las unidades docentes de estos hospitales del país, y también identificar la necesidad de formación continua para especialistas médicos. Como decía, serán sinergias que favorecen esta acción por parte de la cooperación española, como que pues que la cooperación española, como he dicho, ha estado muy volcada con este país hace años, y a través de la ECI pues se recaba asistencia técnica por parte de entidades de la sanidad pública española, Sistema de Salud de Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad, hospitales universitarios públicos que tengan pues experiencia y calidad reconocida en la formación de residentes. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, encantado de... En un año consecutivo tenemos también a Julio Yanguela, que es presidente de la Asociación Española contra la Ceguera, es oftalmólogo en la Fundación Hospital Alcorcón, es patrono, creo, ¿no?, de la ONG Vision Mundi, y es prácticamente fundador de la misma, casi una ONG andante. Entonces él nos va a hablar sobre docencia en oftalmología, en lo cual tiene muchísima experiencia en muchos años. De pasar, yo soy médico, yo soy oftalmólogo, y es un poco la evolución de pasar de ir durante una serie de años a hacer campañas y estar pues cooperando pues lo mejor que uno puede, a de repente pues a ver la posibilidad de crear
pues una fundación, como os ha dicho Carmen, yo soy fundador de una ONG de lucha contra la ceguera, y bueno, y podernos unir luego a una serie de ONGs de toda España, y ahora mismo pues puedo tener el honor de ser el presidente de una estructura a nivel estatal pues bastante, bastante grande. Muchas de las ideas que os voy a dar provienen de un curso que nuestra ONG hace cada dos años, que es el mayor congreso de lucha contra la ceguera que se hace en España, en el que, por ejemplo, este año ha venido el director de formación en oftalmología para todo África. Es un poco pues las recomendaciones que ellos nos hacen de por dónde debería ir la cooperación. Durante un montón de años yo estuve yendo a Bolivia, que es el primer país donde yo estuve, yendo a operar. En oftalmología se ve muy fácil que tú eres oftalmólogo, vas a un sitio, operas cataratas y ya está. Hasta que me regalaron este libro que se llama Médico en el Congo, que es la historia de Saïd Gadea, que es un cirujano que operó a miles y miles y miles de personas en el Congo, pero cuando él murió no quedó nada, ¿no? Entonces yo pensé que no me gustaría que cuando yo no pudiera ir a Bolivia o donde fuera, pues que las cosas se perdieran, ¿no? Y entonces pues con mucho esfuerzo y poquito a poco y viendo modelos que había en la India, pude crear esta ONG que se llama Visión Mundi. Estamos especializados en formar profesionales locales. Nosotros no hacemos acción directa, todo lo hace la gente que nosotros formamos. Ahora mismo hay gente atendiendo allí mientras estamos hablando, en Bolivia y Perú. Y la sostenibilidad, lograr que se pueda mantener. Y hace unos años nos hemos podido unir una serie de ONGs de toda España. Somos ahora mismo 13 ONGs de casi todas las comunidades autónomas y que trabajamos en más de 20 países de África y Latinoamérica para intentar poco a poco fomentar lo que os estoy comentando, que cada vez más la gente local sea la que haga todo y nosotros lo que hagamos sea dotarles de medios y de educación para que ellos lo puedan hacer. Y menos mal que leí el libro de un médico en el Congo antes de leer The Great Escape, que no sé si sabéis que es un libro de Angus Deaton, y Angus Deaton es el premio Nobel de Economía de este año, y este es uno de los últimos libros que he leído. Y entonces Angus dice que aunque la ayuda al desarrollo ha sido positiva en cosas pues como que erradicar la polio, potabilizar agua, o control de plagas, o del ébola, o formación, en general la cooperación del desarrollo es perjudicial para los países a los que queremos ayudar. Porque hace que si nosotros damos excesiva ayuda, fomentamos la corrupción y hace que los propios países se despreocupen de ayudar a los países. Los países más pobres del mundo han recibido enormes cantidades de cooperación, con lo cual no se han preocupado sus gobiernos ni la gente de los países de reclamar que las cosas funcionen mejor y están como anestesiados y luego la gente pues se desacostumbra. Muchas veces porque lo que tratamos es de sustituir lo que deben hacer los países locales por hacerlo nosotros. Pues si no hay servicio de salud, nosotros creamos con nuestro dinero un servicio de salud. No, lo que tenemos que hacer es que ellos creen un servicio de salud y nosotros ayudarles para que eso funcione mejor, pero no tratar de sustituir, ¿no? Si os pregunto cuál es la principal causa, porque hay muchas personas ciegas por cataratas en Bolivia, vosotros, ¿cuál creéis que es? ¿Que hay pocos oftalmólogos? ¿Que hay pocos centros? ¿O aunque no se ve? ¿O porque el dinero que cuesta operarse de catarata es demasiado alto? Pues si nosotros hacemos lo que se llama un RAB, que es un Rapid Assessment of Avoidable Blindness, se ve que la principal causa de ceguera por cataratas en Bolivia no es ninguna de esas tres cosas, sino que la gente tiene miedo a operarse. Eso es una cosa que ha hecho la London School recientemente. Nuestra directora de formación es la directora del máster de la London School. ¿Y eso por qué es? Porque la calidad que se hace es muy mala. En Bolivia hay muchísimas ONGs que van, operan gratis a la gente, y cuando se van, la gente no tiene un seguimiento, no se les pone gafas, si hay una complicación, la gente se queda ciega y encima con dolor en el ojo. Es decir, que las cosas tenemos que estudiarlas muy bien, ¿no? Debemos formarnos para cooperar antes de empezar a trabajar. Y queremos saber qué es lo que queremos conseguir y hacer un plan estratégico para ello. Es decir, que la principal docencia que quiero transmitiros no es que nosotros solamente formemos a los demás, sino que nos tenemos que formar nosotros primero. Y luego os daré una serie de pautas de cómo conseguirlo. Hemos estado escuchando que la AECI hace prioridad en traumatología, en ginecología, en pediatría, pero no en ceguera, ¿no? ¿Y por qué creemos nosotros que habría que luchar contra la ceguera?
Pues porque hay 300 millones de personas, el 0,5% de la población mundial, que ve muy poquito. Sobre todo por cataratas y no llevar gafas, que son cosas que costaría muy poco tratar y que son fácilmente solucionables. Y la ceguera se considera en todas las estadísticas que es de las causas coste-beneficio más efectivas para luchar contra la pobreza. Por los costes educativos, laborales, de género, sociales. ¿Veis, por ejemplo, esta es una foto que está, una escultura que está en la OMS, en la que una persona ciega mayor en África tiene un lazarillo, un niño que nunca se va a poder educar porque va a tener que acompañarle toda su vida, ¿no? Y como os digo, el coste de erradicarlo es muy, muy barato, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas personas ciegas? Esto es parte de lo que os digo, que os tenéis que plantear, si queréis ir un poco más allá, formaros en todas las cosas que hacen falta, ¿no? Y tendréis que explicar bien por qué es importante combatir la ceguera y a lo mejor incidir mucho en la calidad de lo que hacéis o cambiar la forma en la que hasta ahora está trabajando en el sitio donde queráis incidir. Aparte de infraestructuras, que eso es fácil de entender, una de las cosas es los precios altos. Aunque formemos los mejores especialistas en África, si la gente no puede comprar las medicinas y no podemos comprar las cosas que hacen falta para curar a la gente, no vamos a conseguir nada, ¿no? Y los países pobres no tienen capacidad tecnológica para comprar las medicinas y los equipos que necesitan. Esto es, por ejemplo, fijaros un estudio que hicimos, cómo los mismos medicamentos en Bolivia cuestan de 3 a 4 veces más que en España, los mismos exactamente, cuando la renta en Bolivia es 5 veces menor, ¿no? Y los países pobres, por las leyes de patentes que tenemos ahora, no se pueden beneficiar de cualquier avance médico que pueda haber. Si mañana se descubre una medicina que cura el Alzheimer, que cura la ceguera, que hace que la gente no tenga una meningitis, como está protegido por paciente, no se van a poder beneficiar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues tenemos que saber que el coste de fabricar un medicamento es entre el 4 y el 7% de su precio de venta. Lo demás es investigación y es todo lo que se gastan los visitadores médicos en hacer propaganda. Y que África es menos del 1% del mercado mundial de medicamentos. Es decir, que se podría combinar el hacer accesible para los 1.000 millones de africanos, que la mayoría son muy pobres, o de países de Asia, que tuvieran medicamentos porque es muy barato fabricarlos. Si el precio fuera diferenciado, si el etiquetado fuera diferenciado para que no volvieran, ¿no? Y que hubiera controles aduaneros para que no se reexportaran a países más desarrollados. Con lo cual, se podría proteger la investigación y al mismo tiempo ayudar a que estas personas tuvieran mejor sanidad, ¿no? Esto ya ha pasado. Y, por ejemplo, se va a erradicar el tracoma y la oncocercosis gracias a buenos acuerdos de colaboración entre las industrias farmacéuticas y los estados y las ONGs. Entonces yo, a los estudiantes de medicina de aquí, os propongo que os forméis sobre esto y que esto es una de las cosas que muy fácil podéis hacer, podéis organizar campañas con otras universidades de España, con universidades de toda Europa, para promover que las personas más pobres tengan acceso a los medicamentos. Tenemos un estudio muy bueno que publicamos junto con Intermón que se llama Visión de Negocio. Si metéis en Google visionmundi.com/visión de negocio, podéis acceder a todo el estudio que tenemos sobre esto. Otra causa es que los proyectos no son sostenibles, sino que están basados muchas veces en campaña, que es una buena forma de acceder en algunos sitios donde no se puede hacer otra cosa, sitios donde hay guerra, sitios donde hay catástrofes naturales, pero que tenemos que intentar ir un poquito más allá. Porque hay muchas causas de dolor y de sufrimiento que no podemos aliviar si no hay alguien que atienda cada día a la gente. Ni cómo pretendemos el posoperatorio, los pacientes, complicaciones, urgencias. Acordaros de lo que he dicho sobre Bolivia y el miedo a la cirugía. Entonces, sería el apoyar un grupo de profesionales locales a los que dotamos de medios y de formación hasta que poco a poco son capaces de hacer ellos las cosas y hasta que el proyecto es idealmente autosostenible económicamente, buscando todo lo que hace falta, incluidos los materiales, ¿no? Tenemos que huir de cosas que sean totalmente donadas porque entonces nunca será sostenible. Es mucho más barato que hacer campañas. Y todo, si queréis formaros en esto, meteros en esta web que se llama arabin.org. Este es un modelo que se estudia en las mejores escuelas de negocios de todo el mundo, que a través de la lucha contra la ceguera se ha llevado a otras muchas áreas de la sanidad, haciendo como con precios diferenciados que el que puede pagar más pague un poquito más, con eso hacer accesible para todas las capas de la población, hacer accesible la sanidad en muchos aspectos. Luego hay poca sensibilización sobre la importancia del problema.
debemos explicar a la sociedad y a los estados por qué es importante que inviertan en prevención de la ceguera. Muchos de los países pobres, igual que invierten en otras cosas, pues que esto realmente les ayudaría muchísimo a combatir la pobreza. Y vamos un poco al objetivo más de la charla, falta de personal cualificado. Pero esta cuesta que entre. África, con el 10% de la población mundial, tiene solamente un 1% de los recursos en salud. Pero si queremos ayudar, en este caso, a la prevención de la ceguera, no debemos formar solo oftalmólogos. Fijaros que lo que más falta hace, haciendo mucha falta a todo, son los trabajadores de más bajo nivel en prevención de la ceguera. Estas son las cosas que nos dijeron claramente en el congreso del otro día, ¿no? Le falta casi 1 millón de trabajadores comunitarios, que es una formación que dura solo unos poquitos meses, y formando estos escalones más bajos podríamos lograr una prevención de la ceguera mucho mejor, ¿no? ¿Cómo se está luchando ahora contra la ceguera en sitios que están más avanzados que nosotros en esto? Por ejemplo, en el Reino Unido, con hermanamiento de hospitales, los LINCs, ¿no? Colaboración con los planes estatales de salud, con universidades locales y a través de becas, ¿no? Entonces, mi sugerencia para la Universidad Complutense es, que es una de las mejores universidades de España y que tiene unos inmensos medios de formación, es intentar colaborar con los sistemas nacionales de salud, ayudar a homogeneizar las competencias de los trabajadores de salud de estos sitios, ayudarles a hacer currículos, que haya tutores, que haya mejores accesos a la formación, ¿no? Y que ayuden a fortalecer los centros de formación locales en África, ¿no? Esto es lo que se está haciendo en el Reino Unido, que han cambiado completamente la formación, la lucha a nivel sanitario, y entonces están haciendo links hospital-hospital. Ya tienen 28 links y están funcionando fenomenal. Que equipos grandes de profesionales, primero del Reino Unido, van allí, luego durante un periodo pequeño puede que estas personas de sitios en desarrollo viajen también al Reino Unido, y realmente está consiguiendo una mejora muy grande de la calidad de la sanidad que se está haciendo. Os doy algunos ejemplos de lo que estamos haciendo nosotros, nuestra ONG Visión Mundi. Pues uno de los programas que hemos tenido es un programa de prevención de retroperitoneal prematuro con las 3 maternidades estatales que hay en la región, bueno, una estatal y 2 ONGs, pero la estatal es la más grande, para una región como Galicia, con un programa de 4 años que costaba 80.000 euros al año. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es enseñar a la gente de las 3 maternidades cómo manejar el oxígeno que reciben los bebés en las incubadoras y dotar de sensores para que los niños controlen mejor el oxígeno. Simplemente esto ha reducido 10 puntos la mortalidad infantil en las maternidades y 25 niños quedan libres de ceguera cada año. Esto parece poco, pero un niño ciego de menos de un año tiene un coste, aparte del coste social y el desastre que supone, de más de 100.000 dólares a lo largo de su vida. Es decir, que con un coste de 320.000 euros en 4 años tenemos un beneficio para el país solo en esto de más de 2 millones y medio de euros cada año en ahorro de costes futuros, ¿no? Hemos colaborado con otras ONGs en un programa de erradicación del tracoma que hacía directamente el gobierno de Kenia. Ellos distribuían la medicación. Nosotros lo que hemos hecho es pagar los salarios de las personas elegidas por ellos para poder erradicar. Es un programa que hemos hecho en colaboración con otras ONGs. Había 43% de niños afectados por tracoma y 10.000 adultos en riesgo de tracoma, y a lo largo de los 5 años más del 90% de la población ha logrado tratarse, y os digo, directamente hecho por el gobierno de Kenia, ¿no? Nosotros damos becas de formación para los 4 años o los 3 años que dura la especialidad gracias a convenios que tenemos directamente con universidades en Kenia, Tanzania y Paraguay. ¿Y cómo los hemos hecho? Pues yo me fui a la Universidad de Nairobi, como soy blanco, pues me logré reunirme con la persona que llevaba la formación, le dije lo que queríamos y salimos con un convenio, y nosotros empezamos a becar gente de la cual nos fiamos seleccionan, y en el caso de Kenia directamente el gobierno de Kenia, que luego coloca a estas personas donde realmente hace falta, ¿no? Una beca vale 10.000 euros al año, y aquí tenéis una comparación de costes. Una campaña típica de oftalmólogos que lleva 10 personas durante 2 semanas al año cuesta 10.000 euros, 1.000 euros por persona, que es lo mismo que vale la formación de una beca de un año. Si cualquiera de ellos es capaz de ver 30 pacientes al día y operar 10 cirugías a la semana,
Un becario, cuando lo formemos, podrá ver 6.000 pacientes al año y operar 400 cirugías. Y esta campaña de 2 semanas podrá ver 1.500 pacientes y operar 200 cirugías. Fijaos la diferencia, ¿no? Y tendremos una persona que trabaja cada día con un trabajo en vez de 2 semanas. Entonces, es posible encontrar los fondos para formar a estas personas, ¿eh? La primera oftalmóloga que formamos en Camerún no ve 600, ve 1.000 pacientes al mes y opera 300 cataratas al año, ¿no? O la primera óptica que formamos lleva la óptica que tenemos en Bolivia, donde da 1.500 gafas nuevas al año por precios desde 10 euros, que pues son asequibles para cualquiera, ¿no? Y otra causa de alta tasa de ceguera, pues es la poca calidad. Debemos formarnos para cooperar. ¿Cómo? Pues yo, antes de llegar a donde estoy, he sido voluntario de Cáritas durante 3 años, he sido voluntario de Intermón durante muchos años, he hecho luego un máster que me hacía falta de entidades no lucrativas con la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, mi consejo es que si queréis cooperar, os metáis de voluntarios en ONGs en España. Hay muchas ONGs que funcionan muy bien, y cualquiera que sea, os va a formar y os va a dar herramientas y pautas para que luego podáis, si queréis trabajar como médicos, cooperando, ¿no? Y luego, si ya trabajáis en algo más concreto, intentaros ir a los sitios que mejor funcionan y aprender de su experiencia de cómo hacen las cosas, ¿no? Porque debemos modernizar nuestro trabajo y debemos intentar formar a la gente con iguales estándares de calidad que lo que formamos aquí, ¿no? Pero debemos hacerlo, entendemos nosotros, en sitios locales, con cultura, patología y tecnología similar a la que luego van a formarse. Si yo traigo un oftalmólogo a formar a nuestro hospital, nunca va a volver. Las enfermedades son diferentes, la tecnología que usan es años luz de la que van a tener aquí y no va a querer volver, ¿no? Por lo cual, tenemos que colaborar con instituciones locales de acuerdo a sus necesidades. Os cuento un poco cuáles son nuestros resultados. Tenemos ahora mismo 2 centros que llevamos directamente en Bolivia y Perú, en los cuales hemos visto a lo largo de estos años 104.000 pacientes, más de 4.000 cirugías, más de 19.000 gafas con precios máximos de 10 euros, ¿no? 12 familias locales viviendo. Y, por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la Consejería de Sanidad de la región de Santa Cruz para operar cataratas que ellos no tienen oftalmólogos que lo hagan, y entonces nos pagan 50 euros por cada catarata que nosotros operamos en el hospital, ¿no? Pero ya está preocupándose la región de la salud de sus ciudadanos. Tenemos hasta ahora 13 becas, algunas todavía están en formación, y estos becarios, en proyectos fuera de lo que nosotros hacemos, están viendo ya 50.000 pacientes al año en algunos de los lugares más pobres del mundo, ¿no? Entonces, nuestro mensaje es que hagáis cuajes, lo que hagáis, intentar hacerlo realmente bien, ¿eh? Porque debemos intentar crear condiciones para que los países desarrollen, no sustituirlos, ¿no? Formarnos, intentar saber primero qué es lo que queremos conseguir, trabajar juntos, ¿no? Apostar por la formación de personal local, intentar hacerlo con una calidad similar a la de aquí. A lo mejor hay que formar en grados diferentes que requieren menos meses de formación o menos años, pero con calidad. Y sensibilizar. Decía Nelson Mandela que son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de las nuestras. He empezado de una forma muy triste hablando de Angus Deaton, y que, bueno, pues dice que la cooperación no vale para muchas veces, pero tenemos este año la gran suerte de que el Nobel de Medicina ha ido precisamente para la cooperación al desarrollo. Uno de ellos al doctor William Campbell, que ha logrado prácticamente erradicar la ceguera de los ríos, por lo cual supone un enorme avance en la medicina en muchos países. Estos son nuestros residentes, personas como vosotros, que son el futuro de la cooperación. Entonces, bueno, animaros a que cooperéis, que es una cosa preciosa, y que lo intentéis hacer con corazón y con cabeza. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a medio presentar. Mi nombre es Pilar Charles, soy médico de familia. Soy antigua alumna de esta universidad. He estudiado 3 años en el clínico, así que, bueno, me hace ilusión estar ahora mismo aquí después de tantos años. Y luego he hecho formación posterior en parasitología tropical y en medicina tropical. He estado durante casi 7 años trabajando en África con diferentes organizaciones, y ahora vengo a representar, ¿no? Voy a hacer esta exposición en nombre de Acción contra el Hambre, con una organización que he vuelto hace 2 años, pero he trabajado hace tiempo con ellos en el terreno. Y lo que venía un poco a explicaros es las líneas de investigación en infección y desnutrición en países del Sahel. He intentado adaptarlo al cuarto de hora, espero no pasarme.
Lo primero, una breve presentación de la organización, porque no sé si es conocida para todos o no. Acción contra el Hambre es una organización internacional, tiene 4 sedes en España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y trabajamos, bueno, como dice el nombre, ¿no? Nuestra misión y nuestra visión es acabar con el hambre en el mundo. ¿Esto cómo lo hacemos y cómo creemos que es posible? No trabajamos únicamente en salud y nutrición, sino que trabajamos en todo esto que estáis viendo ahora mismo, ¿no? En salud, en agua y saneamiento, en seguridad alimentaria y medios de vida y en resiliencia. ¿Esto por qué, no? Esto es porque, bueno, no vamos a hablar aquí de la etiología de la desnutrición, ¿no? Pero consideramos que la desnutrición es una enfermedad multicausal en la que influyen muchos determinantes de la enfermedad, determinantes sociales, económicos, en los que se pueden incluir todas estas cosas. Y si de verdad queremos acabar con la desnutrición, no podemos dar solo comida o no podemos dar solo medicamentos, ¿no? También quiero decir en 2 palabras la manera en la que trabaja Acción contra el Hambre, y es un poco también de acuerdo a la presentación que ha habido justo en la anterior a la mía. Acción contra el Hambre trabaja de una manera integrada, o lo más integrada posible, con los ministerios de salud y la realidad del país, ¿no? Yo la primera vez que salí fue en el año 2000 a Angola, y la última vez que he salido ha sido este año a Níger en septiembre, y creo que afortunadamente en estos 15 años la realidad africana, que es la única que yo conozco, no conozco así en América Latina, ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchos más médicos, hay muchos más enfermeros, hay o debería haber, como tú has dicho, muchos más recursos destinados a la salud. Entonces creo que es una obligación como ONG, un ejercicio de responsabilidad, trabajar con ellos, ¿no? Esto ya rápidamente. Trabajamos, aunque mi experiencia sea en África, en todo el subcontinente asiático, en África y en América Latina, Oriente Medio, ahora con todos los problemas que está habiendo, estamos también ahí. También un poco rápido tengo que explicar qué es la investigación. Esto me parece complejo, pero por lo menos decir que para Acción contra el Hambre, la investigación lo que supone es cómo podemos hacer actividades que nos permitan tener un efecto o un impacto primero, y que este efecto que vaya a tener nos permita adaptar o cambiar nuestra intervención, ¿no? Esto es lo que quiere decir este ciclo que hay ahí. Creo que quien haya hecho aquí investigación es un proceso que es complejo. Creo que hay que tener conocimiento y experiencia, hay que elaborar una pregunta de investigación, hay que desarrollar una metodología. Es un proceso que no es fácil, pero que os animo, y creo que esta es mi función hoy aquí, a hacer, ¿no? Para Acción contra el Hambre es fundamental, y perdonad, ahora he pasado 2, y de hecho Acción contra el Hambre, bueno, tiene políticas, claro, de seguridad, de salud, de seguridad alimentaria y tal, pero tiene una política exclusivamente de investigación. Y esta política de investigación es porque estamos seguros, y esto es lo que queremos hacer, que haciendo investigación operativa, que es lo que voy a pasar a explicar ahora, podemos tener un mayor impacto en la salud de nuestros beneficiarios, ¿no? Entonces, por eso hay, estos son párrafos sacados un poco de toda la política, hablo como que está al servicio de los beneficiarios, ¿no? Nosotros es verdad que desde Acción contra el Hambre no quiero con esto banalizar la importancia de cierto tipo de investigación, pero es difícil que vayamos ahora mismo a utilizar métodos diagnósticos con PCR cuando van a ser muy poco, va a ser muy difícil que puedan ser utilizados en el terreno, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una investigación más próxima al beneficiario, ¿no? Toda esta investigación que hacemos no estamos solos, ¿no? Aparte, como estábamos viendo, existe una política de investigación dentro de Acción contra el Hambre, existe también una política, ¿no?, de ética, ¿no? Hay que tener todo esto en cuenta antes de hacer cualquier propuesta de investigación. Nosotros normalmente trabajamos con universidades, ¿no? Quiero decir, hay alguna parte científica, tenemos una contraparte científica tanto en nuestros países como en los países en los que estamos trabajando, ¿no? El Instituto Pasteur, lo pongo ahí, luego va a ser uno de los proyectos que os voy a presentar. Trabajamos con el Instituto Pasteur tanto en París como en Senegal, que actualmente también están allí, ¿no? EPINUD, no sé si lo conocéis, pero es un centro de epidemiología que efectivamente tiene mucha importancia y están haciendo estudios permanentemente. También trabajamos con ellos. Allí hay diferentes universidades, ¿no? He nombrado la Complutense de Madrid, la Universidad de Cádiz, pero igualmente otro de los proyectos que os voy a presentar es de acuerdo con la Universidad de Bamako, ¿no? No de acuerdo, en colaboración con la Universidad de Bamako y con su propio personal, con el Instituto de Desarrollo de Perú.
Es decir, para nosotros es importante esta investigación, que no solo sea lo primero, como he dicho, primero tiene que ser una investigación operativa que tenga ese efecto en la población, y lo segundo es no solamente una investigación desde aquí a allá, sino que siempre tenemos la contraparte y trabajamos de una manera con los países que en principio van a ser beneficiarios de esta investigación. Luego, acción contra el hambre, para velar de alguna manera por toda esta actividad que llevamos a cabo, ¿no?, separada un poco de lo que es la propia ayuda humanitaria, tenemos un comité científico por el que deben de pasar todos los proyectos de investigación antes de llevarlos al terreno, y que a su vez sean valorados y aprobados por los comités científicos de los propios países. Ahora, siguiendo un poco a la presentación que te voy a hacer, las líneas de investigación en infección y desnutrición en países del Sahel, he intentado qué es el Sahel, ¿no?, que es justo lo que voy a abrir. África creo que ha salido muchísimas veces hoy, afortunadamente. Me parece maravilloso que se hable tanto de este continente. Entonces, lo que os quería ahí era mostrar, bueno, la zona del Sahel, creo que más o menos de oídas todo el mundo sabe, la zona del Sahel es la zona que diferencia toda la parte del desierto del Sahara, es como el límite entre el desierto del Sahara y ya la sabana, que da parte, ¿no?, al clima tropical, ¿no?, al clima ya más del África negra, ¿no? Es toda esa zona del Sahel, todos estos países, Mauritania, Mali, Níger, Chad, de un lado al otro, ¿no? Que, bueno, pues debido a esta situación geográfica en la que tienen, condiciones climatológicas que tienen, pues es lo que determina de alguna manera la desnutrición y ciertas enfermedades infecciosas, ¿no? Hay que ubicar un poco la enfermedad allí donde estamos, ¿no? Y ahora voy a intentar ubicar la desnutrición en esta zona del Sahel. Perdóname que esta transparencia está en francés, pero yo creo que se entiende bastante bien. Aquí únicamente, por si no todos somos conscientes de qué es la desnutrición, porque creo que hablamos de la desnutrición de una manera muy global y siempre pensamos en los niños delgados, ¿no? Esta es la concepción que tenemos, sobre todo africanos, y los pobrecitos llenos de moscas y feos, que ya aprovecho para decir que tampoco hace falta que tengamos esas fotos siempre, ¿no? Pero el tema de la desnutrición es mucho más amplio. De hecho, la desnutrición, el tema de la malnutrición puede ser por un exceso de alimentación, ¿no?, que bueno, es todo lo que ocurre en nuestros países del norte, o lo que de una forma global entendemos cuando hablamos de malnutrición, que efectivamente es la subnutrición, ¿no?, y debería llamarse así, lo que pasa que no la llamamos así, ¿no? En medio de este problema de malnutrición por efecto y por exceso, también está, ¿no?, la carencia de micronutrientes. Esto es un tipo de desnutrición debido a falta de vitamina A, de zinc, ¿no? Luego, en la desnutrición en general en la que nosotros trabajamos, hay un tipo de desnutrición crónica, un tipo de desnutrición aguda global, que es la que más, si queréis, es más prevalente en África, ¿no? En África estamos más acostumbrados a ver a estos niños con marasmo o cuasi hercor, que tienen una desnutrición aguda global y principalmente severa, que es que no sé muy bien si va. Si esto funciona o no, bueno, lo veis ahí al fondo, la malnutrición aguda severa, ¿no? Y la malnutrición crónica es un problema más de salud, mucho más patente en América Latina. De todas maneras, hay un cambio en esta tendencia, y en África estamos tratando la desnutrición aguda y la crónica, porque al final es una enfermedad que varios procesos de desnutrición aguda pueden desembocar en una crónica. Bueno, esto era solo para que tuviéramos un poco de concepto de qué es la desnutrición. Y luego, ahora sí, centrándolo ya en el Sahel, quiero decir cuál es la peculiaridad de la desnutrición en el Sahel, ¿no? He cogido este país, este es Níger, y aquí he puesto cuáles son las admisiones. Esto es la vigilancia epidemiológica por semanas, ¿no?, semanas epidemiológicas de los casos de desnutrición a lo largo de los años, desde el 2011 al 2015, en Níger en concreto, ¿no? Entonces, aquí lo que... A ver, aquí hay algo que llama la atención en esta gráfica, que alguien quiera decir. Que desaparecen las barras porque no está completo el año 2015, efectivamente. Sí. ¿Y algo más? Bueno, no importa, lo digo yo, que es un poco tardía, estamos todos muy cansados. Aquí lo que ocurre es que, en principio, el hambre... O sea, la desnutrición en este país no se da igual en todos los periodos del año. Hay claramente un aumento del número de casos, como en la semana 35-37, que coincide con julio y agosto. Hay mucho mayor número de desnutridos en los diferentes años que el resto del año, ¿no? ¿Esto por qué es? Esto es porque en el Sahel, debido a lo primero que he dicho, ¿no?, las condiciones climatológicas hacen que
haya un periodo del año, que es julio, agosto, septiembre, en los que se ha terminado, ¿no? Ya no tienen la comida que habían plantado el año anterior, se ha terminado, han plantado ya lo año siguiente, pero no se ha recogido. Y entonces es lo que se llama el hunger gap, es el periodo del hambre. Y entonces es precisamente en ese periodo donde tenemos muchos más casos de desnutrición, ¿no? Esto es un perfil que describe la situación del Sahel, completamente diferente a lo que nos encontrábamos en las crisis, en las grandes crisis, no, en las grandes guerras de Angola y Congo, que duraron tantísimos años, que teníamos tantos casos de desnutrición, daba igual el mes que fuera, ¿no? El Sahel no es así. El Sahel tiene esta epidemiología. Y ahora quiero mostraros aquí la relación que existe en concreto en el Sahel con una enfermedad infecciosa como es la malaria, que, bueno, yo creo que aquí ya se han dicho muchos datos estadísticos y sabemos cuál es una de las principales causas de morbimortalidad, ¿no? Y aquí, si veis, es mucho más claro. Madagua es una de las regiones, es que no sé cómo es el puntero, pero en la zona del norte de Tawa, de Níger, Madagua es también de Níger. Las semanas epidemiológicas, y aquí es mucho más evidente el aumento en el mismo periodo que los casos de desnutrición. Es decir, nosotros, para acción contra el hambre, y es la importancia de luchar con la desnutrición y las enfermedades infecciosas, es porque existe realmente se dan las dos al mismo tiempo, ¿no? Ciertas enfermedades infecciosas, y las dos están contribuyendo a aumentar la mortalidad infantil. No he querido ya poner, para no alargarme mucho, pero por ejemplo, con el tema de las diarreas, la curva se desplaza un poco antes porque todavía no han empezado las lluvias, el agua es de baja calidad, no está en cantidad y calidad suficiente, y entonces es un poco antes que la de la malaria. Pero también coincide con la desnutrición. Y esta es un poco la justificación y la importancia de acción contra el hambre, trabajar en enfermedades infecciosas y en desnutrición. Ahora quiero comentaros rápidamente cuáles son las líneas de investigación que tenemos abiertas en Acción contra el Hambre España, no las otras sedes. The Community Project y Malinea, los voy a explicar ahora mismo, son los que he desarrollado un poquito más. Los otros, únicamente para que lo sepáis, el estudio ecológico de la quimioprofilaxis estacional de la malaria. Este es un estudio ecológico, si conocéis un poco la investigación, el estudio ecológico en principio es el que tiene menos evidencia científica, hasta llegar a un ensayo clínico que es el de mayor evidencia científica, ¿no? Pasando luego por estudio de caso control, cohorte longitudinal, ¿no? Nosotros hemos empezado este año con un estudio ecológico, que por quien no lo sepa es más o menos como un estudio descriptivo, por decirlo de alguna manera, que nos permita tener la evidencia suficiente que una herramienta de lucha contra la malaria, como es esta quimioprofilaxis, tiene un efecto sobre la desnutrición. Según los resultados que tengamos este año de este estudio ecológico, va a permitirnos el año que viene plantear otro tipo de estudio que tenga mayor evidencia científica. Los estudios de CACHE y de ODK están en relación a nuevas tecnologías, que creo que también se ha tratado hoy aquí. Y era de alguna manera para deciros que efectivamente yo creo que es también responsabilidad de las ONGs, ¿no? Hacer allí o intentar hacer allí lo mismo que hacemos aquí, ¿no? Igual que estamos intentando dar una atención de salud de calidad, tenemos que utilizar los mismos útiles o las mismas herramientas que estamos teniendo aquí, ¿no? Estos dos son, que a lo mejor lo podemos comentar en otro momento, nuevas tecnologías. Y ahora, para no alargarlo mucho, entonces os voy a pasar a contar un poco más específicamente los dos de los proyectos de investigación que tenemos abiertos, ¿no? El primero es este, el Sea Project, es en Mali, en una región de Mali que se llama Kai, cuyo objetivo es este, comparar la eficacia de tratamiento de la desnutrición aguda severa con los agentes de salud comunitarios en relación al tratamiento clásico de los centros de salud. Dos cosas aquí que quiero decir que me parecen importantes, para que veáis un poco de la manera en la que trabajamos. Lo primero, este es un proyecto de investigación que, por supuesto, ha tenido que ser aprobado por el Comité Ético en Mali, que nos ha costado casi más de un año retrasar el inicio del proyecto, pero creíamos que era la manera de hacerlo y así se ha hecho. Se ha firmado un convenio con la Universidad de Bamako y con el Instituto de Salud Pública de Bamako, y personas de la Universidad de Bamako hacen su stage, ¿no? Suestas, no sé exactamente cómo decirlo, en este estudio que estamos haciendo. Y el coordinador que tenemos del proyecto es una persona de Burkina Faso,
que es el que está coordinando el proyecto, junto con una persona de Mali que ha puesto en la propia Universidad de Bamako, ¿no? Esto es un poco la manera para deciros en la que se alinea la investigación con el propio país y que lo tenemos que llevar a cabo. Si de verdad estamos diciendo que estamos reforzando capacidades, que estamos fortaleciendo los sistemas, pues se tiene que hacer lo mejor posible. Esto es una pena, pero es lo que no ha salido nada. Entonces os explico un momento este proyecto de investigación. Los agentes de salud comunitarios también van un poco en la misma línea de la presentación. O sea, tenemos dentro de la pirámide del Ministerio de Salud tenemos el hospital, centros de salud y tenemos personal formado que trabaja en las comunidades de salud, en las comunidades, que son agentes de salud comunitarios. La desnutrición hasta ahora se ha tratado solo a nivel de los centros de salud. ¿Y qué pretendemos con este estudio? Pretendemos con este estudio que los agentes de salud comunitarios que ya tratan malaria, infecciones respiratorias y diarrea, trate la desnutrición aguda severa, porque va un poco en la misma línea que estamos diciendo. Estamos diciendo que si estamos tratando dos enfermedades al mismo tiempo, como son la malaria y la desnutrición, vamos a tener un mayor efecto en nuestra intervención. Entonces, nuestro proyecto de investigación es ese, lleva casi un año y medio de ejecución. Es una pena porque justo aquí no han salido los resultados, o sea, las gráficas no se han grabado. Entonces, únicamente os las puedo. Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora es que lo primero, o sea, de la hipótesis que partíamos es que se tienen que mantener los estándares de calidad del manejo de casos de desnutrición y malaria, es decir, tenemos que tener los mismos indicadores de curación y no curación en la zona de intervención y en la zona de los centros de salud. Hasta ahora llevamos. La entrada en el estudio empezó en febrero. En todos estos meses de intervención se ha conseguido tener los estándares de calidad, que era la primera hipótesis. La segunda era, o sea, era lo primero que teníamos que mantener. Los siguientes resultados que tenemos es que hemos aumentado el número de niños bajo tratamiento, que era otra de las cosas que queríamos hacer. Aproximando el tratamiento con los agentes de salud comunitarios a nivel de la comunidad, vamos a llegar a mayor población y también el número, pues aquí. Ha aumentado casi en un 30%, y luego hemos tenido menos casos de complicaciones derivadas al hospital. Otra de las cosas que se quiere medir es si efectivamente, como digo, en África muchas veces el problema, hay una barrera de acceso al sistema de salud, hay una barrera económica que ya se ha dicho aquí, hay una barrera geográfica que la gente no llega, y en cambio con estos agentes de salud las madres están más próximas y llegan muchos más niños. Entonces esto, hasta los resultados que hemos tenido hasta ahora, también es evidente que es así, ¿no? ¿No se han grabado? Bueno, estos estándares de calidad, esto sí que se ha grabado. Bueno, esto es para que veáis lo que ya acabo de decir, ¿no? En cuanto a la desnutrición, existe unos estándares que tú tienes que respetar de abandonos, fallecidos y curados, que en la zona control y en la zona de intervención veis que se están respetando los estándares de calidad. Los curados tienen que ser por encima de un 75%, que en los dos casos es similar, los fallecidos inferior a un 5% y los abandonos inferior a un 15%. Entonces estamos dentro de los estándares de calidad, lo que permite que sigamos un poco con el estudio. Y los próximos pasos, que esto tampoco se ha grabado muy bien, es para decir, la complejidad de la investigación es este estudio de cohortes que os he dicho, la comparación de los dos grupos, al mismo tiempo que es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo por una parte el coste efectividad, que creo que es completamente necesario para que nosotros seamos capaces de, al Ministerio de Salud con el que estamos trabajando, esta intervención te cuesta tanto y la que tú tienes ahora te cuesta tanto. Si no hacemos eso, creo que es un poco echar por tierra nuestro estudio, ¿no? Entonces, los siguientes pasos, bueno, primero es acabar hasta febrero de tener la entrada de niños, porque el periodo era de un año, hacer un estudio de percepción del beneficiario, que se va a hacer, bueno, esto es una metodología mucho más cualitativa con las familias para si de verdad están de acuerdo con ese tratamiento que están recibiendo. Y luego, bueno, por último, esto ya se está haciendo desde que se ha empezado el estudio de forma mensual. Hay una reunión con el comité ético del país, se presentan los resultados, se discuten, pero de cualquier manera la obligación nuestra, el compromiso, era publicar y difundir esos datos, ¿no? Esto es lo que he estado diciendo todo el tiempo. O sea, para nosotros, ¿cuál es la importancia de este proyecto? Efectivamente, es una investigación operativa, tiene en cuenta al beneficiario y queremos demostrar que con esta intervención vamos a reducir más muertes, que al final es nuestra misión, ¿no?
Y ahora quiero presentar un segundo proyecto que también es muy interesante y también relacionado con las enfermedades infecciosas. Esto es una bueno, el objetivo, lo vais a leer ahí, es estudiar la relación entre desnutrición y alteraciones de la flora intestinal para proponer nuevas estrategias que mejoren el tratamiento de la desnutrición. Esto es una patología que está en discusión. Se hablaba de enteropatía tropical, justo ha habido una última reunión hace dos semanas en la que ha participado Acción contra el Hambre en Viana, y ahora se llama enteropatía medioambiental. Y bueno, se cree que hay una alteración de las vellosidades intestinales por la ingesta, en principio, de patógenos, o sea, pues por contaminación fecal-oral, ¿no? Básicamente por las malas condiciones de higiene y saneamiento y la facilidad con que los niños se meten de todo en la boca a esas edades. Y no se sabe muy bien cuál es la causa o la consecuencia, si la causa es la enfermedad infecciosa y luego produce una desnutrición, o si por esa desnutrición es más vulnerable el niño a padecer esa patología infecciosa, ¿no? Entonces, es un tema que realmente a nivel internacional es una preocupación, y nosotros trabajamos, por supuesto, con niños desnutridos, y por eso hemos decidido hacer este tipo de estudio también, ¿no? Este tipo de estudio es más complejo porque es en varios países y por eso nos ha costado, llevamos casi un año intentando coordinar, tal, permisos, no permisos, con los partener y no los partener, y se ha conseguido ahora firmar, así que hasta enero del año próximo no empezamos la recogida, ¿no? Era un poco aquí lo que os ponía, es con el Instituto Pasteur, con GRET, que es una GRET es una organización de seguridad alimentaria, de producción de farinas, de perdón, no es farina, de harinas, de productos locales, ¿no? Y bueno, como eran distintos partners, ha costado mucho hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio va a ser una cohorte en la que vamos a seguir tres grupos de niños. A unos se les va a dar el tratamiento clásico de la desnutrición, a otros, cuando digo clásico me refiero al tratamiento nutricional y luego vitamina y desparasitación. A otro se le va a dar ese mismo tratamiento clásico más un antibiótico, y al otro se le va a dar el mismo tratamiento clásico más un probiótico, ¿no? Entonces, esto es, desgraciadamente todavía no os puedo contar nada porque todavía no hemos empezado el estudio, pero es la línea de investigación que ahora bueno, queremos proponer y vamos a intentar desarrollar el año que viene, ¿no? Como os había dicho, al ser un proyecto multipaís y tener que contar con diferentes ministerios y diferentes protocolos nacionales del manejo de la desnutrición, nos ha costado un poco más, pero finalmente se ha conseguido todo. Ahora mismo están en los comités éticos de los países. Senegal ya lo ha aprobado, Níger todavía no, pero esperamos ya efectivamente poder el año que viene empezar este proyecto. De comentar, y bueno, esto es todo lo que os quería transmitir, no sé si para no pasarme de los 15 minutos. Y lo último con lo que quería acabar esto, y o lo que he intentado transmitiros, que espero haberlo logrado, es una frase que me gusta, que es que la conciencia necesita de la ciencia para convertirse en acción. Entonces, creo que ahí está la fortaleza de vosotros como estudiantes, de docentes, de profesores y de gente que trabajamos en las ONGs, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener este valor añadido, no tener solo la intención, sino ser capaces de hacer una intervención de calidad. Y esto es todo lo que quería presentaros. Espero que os haya gustado. Una pregunta al final. Mira, ¿los tres grupos de tratamiento se van a hacer uno en cada país o son los tres en cada uno de los países? Tres en cada país. Tres en cada país, sí, ¿no? O sea, sí. Que son... Sí, porque de hecho, bueno, esta discusión la empezamos el año pasado en septiembre. Primero hablamos de tres grupos por país, luego como había dificultad, porque de hecho había un cuarto país, la República Centroafricana, que con la crisis que ha tenido ha sido finalmente imposible que se incluyera en el estudio. Luego una discusión que se decía que cada una de las ramas, pero la epidemiología en Senegal, en Níger y Senegal aún puede ser más parecida, pero con Madagascar es completamente distinta. De hecho, este estudio, yo he presentado solo la parte nuestra, no, es el otro que iba a decir, el de Pakistán. Bueno, sí, efectivamente, al final hemos decidido que sea en los tres sitios las tres ramas, porque si no, no va a haber evidencia para luego poder comparar. ¿Y qué reclutamiento esperáis? ¿De cuántos
¿Cuántos niños se pueden incluir en este? Pues en el del Maliné, o sea, en este que estás preguntando, 200 niños por rama, como mínimo, 200 niños por brazo, de las tres franjas que vamos a hacer. Que bueno, en principio en Níger es bastante fácil, en un año 600 niños, es muy fácil, sí. Entonces no en ese sentido no va a haber problema. Luego, una vez más, es cierto, y reiteran un poco, yo quiero dar esta experiencia mía que tengo y el cambio que he visto yo en estos 15 años, que me parece de verdad espectacular el cambio que ha dado África. Con toda la gente que yo ahora mismo estoy trabajando, yo sigo Mauritania, Mali, Níger, tenemos un montón de gente formada, capacitada, médicos, enfermeros, ¿no? Porque ahora es un poco una tragedia, ¿no? La situación de inseguridad que está viviendo el Sahel, pero hace años el problema era en el África Negra y el Sahel en los países donde el resto de los africanos se iban a formar, ¿no? Mali era un país espectacular, era un país modelo para formarse médicos, ¿no? Ahora está sufriendo esta crisis, ¿no? Difícil de justificar, y entonces es una pena, pero es verdad que hay mucha gente formada que son con las que nosotros trabajamos. Ya digo, nosotros hemos contratado a un coordinador que es un coordinador de Burkina, no es un coordinador blanco que vaya a estar allí 3 años. La universidad ha puesto a disposición sin salario otra persona que está de forma permanente en la región con el coordinador y están gestionando el proyecto de forma paralela, ¿no? Entonces, bueno, es que yo creo que esa es la fortaleza, ¿no? Las reuniones del comité ético, el comité científico se reúne de forma mensual. Entonces, bueno, creo que es algo que debemos hacer y creo que también a mí me ha gustado venir aquí y presentar la investigación y no nuestra intervención, porque creo que es una parte de las ONGs que no se conoce y creo que es una responsabilidad, ¿no? Entonces, este es un primer contacto, porque es cierto que en cuarto de hora me ha resultado un poco difícil exactamente si centrarme en uno, si tal o qué, pero es justo para transmitir que sí, que nosotros trabajamos de esa manera, que estaríamos encantados de colaborar con estudiantes, con profesores y con universidades, porque de hecho lo hacemos. Entonces, que yo creo que efectivamente, como comentabas, es el primer contacto para ver de qué manera podemos trabajar. Bueno, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Esta jornada, que son el profesor Carmelo Ruinaz, la profesora Carmen Hernández y el profesor Fernando Turegano. Los tres han hecho una cosa, y es, como quien dice, compensar un defecto que tenía los estudios de la Facultad de Medicina, que eran incompletos, tremendamente incompletos. ¿Por qué? Porque les faltaba cooperación sanitaria. Y ellos empezaron haciendo una jornada, que fue la del año pasado, la primera jornada de cooperación sanitaria. Consiguieron una gran audiencia. Y a partir de ese momento se impusieron que se impartiera en la facultad una asignatura optativa. Y yo creo ahora que sigue siendo, fíjense bien, y lo digo de todo corazón, sigue siendo la formación incompleta. Por una razón, porque no llega a todo el mundo. No llega. Y es imposible que no llegue si vieran, pues, la comunicación de la doctora Martín, la comunicación que hemos visto del doctor Yanguela, la comunicación última que hemos visto contra el hambre. ¿Por qué? Porque es que motiva muchísimo, o sea, y hay que motivar a las personas que se están formando. Entonces, tenemos que llegar a todos los estudiantes de medicina. Y para eso el Departamento de Cirugía ha intentado una cosa muy pequeña, que es filmar todas las presentaciones y, una vez grabadas, ponerlas en vídeo en la página web del Departamento de Cirugía, de manera que si se puede decir y se puede difundir que todas las presentaciones están en la página web del Departamento de Cirugía, pues magnífico, porque la gente que lo vea, pues seguro que se va a seguir, va a sentir motivada a participar en cooperación sanitaria. Pero sin embargo, yo creo que la mejor difusión que se puede hacer de todo esto, de la cooperación, de la participación en cooperación sanitaria, es que los que han sido oyentes, tanto de la asignatura como de la jornada, difundan la sensación que han tenido. Porque sois los que verdaderamente podéis transmitir la idea y la mentalidad de la cooperación. Y que el próximo año tengamos este aula, si cabe, más lleno todavía. Y eso es todo lo que quería decir. Y muchísimas gracias por la asistencia y a todos los participantes. Gracias.